Okay, good morning everybody. We are going to start the class for today. What is the activity for today? Today we have only one activity. Please open your workbook on the page number 15. Abrimos el libro en la página 14 primero, porque si mal no recuerdo teníamos que revisar la primera parte, ¿verdad? Esa parte aún no estaba revisada. Okay, so let's go there. Give me a second, please. There we have. Déjenme anotar. Listo. So. Dicho, pero eso creo que hicimos ayer. I know, ¿sí? But it is necessary to correct. Tenemos que corregir, todavía no lo hemos corregido. ¿Tienes que poner vistas? Okay, that's right. Yes. Esta hicieron conmigo. No, students. Esta solo yo le fui dictando o le mostré el audio, no me acuerdo. Le indiqué el audio. Nos mostró el audio. Ya, exacto. Pero no hicieron conmigo. Okay. So let's go. The students, pay attention, please. Everybody has to get out your red pen, red color, whatever you want. What happened? A ver, y Juan José López, ayúdeme con los numerales, solo numerales, right? Number two, and this? Three. Number three, correct. This? Number four. I'm sorry. Next? Five. And the other one was the number one. Correct. This is the correct way. So, students, if you made it good, well, espérame un segundito, que estoy aquí, chavolas, no sé qué pasó. Ahí sí. Ah, ya sé lo que pasa. Ahí, porque si no, no puedo. Right, so. If you make it well, you are going to write a check here, here, and here. No more. Ahí es donde va a poner los checks. Únicamente en estos tres que completó usted. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Give me a second. So, help me, please, with the sentences, Juan José López. Okay, teacher. The book was read by the boy. The book was read by the boy. Okay, the book was read by the boy. Así quedaba. Okay? The book was read by the boy. Thank you very much. Vamos, Matías Balseca, la siguiente. Yes. Eating. Bye. Repeat, please. Was eating. Bye. The chocolate was eaten by the woman. You have to read everything, right? Tiene que leerme todo. The chocolate cake was eaten by the woman. Okay. That's the way. Ya lo hizo Matías. Vamos con Esteban. Esteban, number four. The number five is the man was examined by the doctor. Okay. No sé, pensé que estaba escribiendo. The man was examined, ¿sí? Examined by the doctor. Thank you. Very good job. Next one, please. Camilo. Okay. Yes. Okay. The newspaper is read by my brother and my mom. The newspaper is read. But, ay, está todo junto. Is read
by my brother and my mom. Correct. And the last one. La última ya está. Okay, la última ya está. So, you have to write a check here, 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 and here. Okay. Revise esa parte, por favor, y póngase ya el número de vistos aquí. All right. Solo de ahí son. En total serían 3 más 4, 7. Entonces ponga los que se haya sacado. 7, 6, 5, 4. Por favor, una pregunta. Profe, los números también eran de contar. Por eso puse checks. Te quiero una pregunta. En la mía, en mi A ver, espere. A ver, ¿por qué interrumpen, chicos? Student Cisneros. David, me parece que era quien estaba hablando. Yes, teacher. In my book, el 2 no está hecho. ¿Por qué no le puso check al 2? Porque yo tuve que ponerle 2. Porque cuando les indiqué, ya estaba puesto el 2 aquí. Y yo se los dije. Por eso no le pongo. Sí. ¿Ok? Ahora sí. Student Condoy. Era la misma del David. Ah, ya. Ok. Sí, esa ya estaba puesta prácticamente. No en el book, pero sí les indiqué yo puesta. Porque la había puesto con espero la primera vez que lo ocupé. Y así quedó. Ok. Ready, students. So, right now, let's go to the page number 15. Ahora sí nos vamos a ir a la página 15, puesto que esta está completamente terminada, revisada, puesta vistos. So, the letter C. Let's go to the letter C. En la letra C, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sentences that are not in order. ¿Sí? No están en orden. Nosotros las vamos a poner en orden en passive voice. Use in passive voice. Para poder nosotros poner, tenemos que recordar que el passive voice va a ir. Vamos a ver si lo puedo hacer. Va a ir primero el objeto del que hablamos. Luego del object. Espérese, ¿dónde está mi signo más? Luego del object, you are going to put the verb to be en la forma correcta, pasado, presente, futuro, lo que queramos expresar. Después de poner el verb to be, vamos a poner el verb in past participle. Después de poner el verb in past participle, ponemos by, es decir, la persona que realiza la acción, by. Y aquí la person, puede ser person, por lo general es una persona, ¿no? Animal o cosa, es decir, el subject. Y after that, ponemos el time expression. ¿Sí? ¿Qué es el time expression? Ayer, ahora, este momento, hace 5 años, 2 días atrás, hace 3 años, en la noche, en la tarde, en la mañana. Eso es el time expression. This is the perfect order for the passive voice students. Este es el orden para el passive voice. Si nos vamos a la primera, yo quiero que haga algo aquí, por cierto. Tenga la bondad de borrarme este now. Esta no va a ir con time expression. ¿Por qué? Porque este passive voice es un poquito más complicado. Estamos usando passive voice en past continuous. This is past continuous and you are not prepared for this. Y usted no está todavía preparado para past continuous. Así es que no quiero que lo trabaje como pasado continuo, quiero que lo trabaje como presente. Esta oración va a estar en presente, por lo tanto está el verbo wash, que es bañar o lavar. ¿De acuerdo? Si este es el verbo, if it is the verb wash, you are going to complete this. Ya tenemos al principio de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Del perro. El perro. So, the dog. Tengo que poner el verb to be y como yo dije que es presente, ¿cómo sería para el perro el verbo? The dog. Am, is o are? Es. The dog.
Is, porque solo is, es una persona. Is, ok. The dog is. El verbo en perfect. Sería washed. Porque es un verbo regular. Voy a ir poniendo cada cosa en su lugar. Usted póngale junto, ¿no? The dog is washed. ¿Qué sigue? Bye. Continue. The boys and their grandfather. Esas son las personas que están realizando la acción. By the boys and their grandfather. Punto. Esta no tiene, porque yo le quité el tiempo verbal. El perro es bañado, es lavado, es limpiado por los chicos y su abuelo. Object, verb, in the correct way, el verb to be. El verbo en past participle, porque es directamente la acción que se realiza. By the person, o persons, o people, and the time expression, que en este caso la quité porque si no expresaba pasado continuo. ¿Sí? Listo, presente continuo. Vamos a la siguiente, students. Siguiente. ¿Cuál es el object en esta oración? Está primerito. The students. Los estudiantes. Ahora, para yo saber si la oración es pasado, presente o futuro, ¿en qué me debo fijar? On Mondays. En el tiempo del que está hablando. Time expression is on Mondays. On Mondays means los lunes. Quiere decir que es algo que pasa siempre. Por lo tanto, trabajamos en simple present. Presente simple. The students, ¿cuál sería el verb to be para simple present? Is or are. The students are. ¿Quién se acuerda cuál era el pasado participio de teach? Taught. Correct. Taught. The students are taught. ¿Qué sigue? By. The teacher. Ahora sí, time expressions. On Monday. Thank you very much. So the students are taught by the teacher on Mondays. Los estudiantes son enseñados por la maestra, teacher, está mal escrito, por la maestra los lunes. Okay? So we have the object, verb to be, verb in past participle, by the person, and the time expression. ¿Ok? Así igualito me trabaja las otras tres. You have 5 minutes. Casi 2 minutos por oración. Así es que es tiempo mejor dicho, más. 4. Que es suficiente. Ah, sí, son 4. So, work. Trabaje, por favor. We're going to continue, please. Who is going to tell me the number 3? ¿Para quién le tocaba la número 3? ¿A quién se la asigné, por favor? Me parece que fue a la niña. A la niña Suárez. Heidi, the number 3, please. Yo puse the tip, catch the police. The thief, después de poner the thief, debe ir el verb to be. Heidi, pero si lo estamos haciendo en la parte superior ya quedó escrito y se le olvida. The thief, el verb to be. Y si dice an hour ago, es hace una hora, por lo tanto es pasado. ¿Cuál es el verb to be para el pasado de el ladrón? Was o where? Heidi. No, that is not correct.
The thief was. Pero si alguien habló, yo no sé quién es. The thief was. The thief was. Continue, Heidi. The thief was caught. Continue. The police. No, the police. ¿Cómo está arriba la estructura? Es que no atiende. ¿Y dónde queda el by? By the police. By the police. ¿Qué sigue? PDC. An hour ago. An hour ago. The thief was caught by the police an hour ago. Tenga la bondad de estar más despierta y atenta. Porque si bien es cierto, no sabe todavía el orden, pero el orden ya estaba arriba. Y es cuestión de tener la atención y fijarse en lo que está en la parte superior. Y si yo no estoy segura, voy mirando parte por parte y completando. Es así como se aprende. Pero si hacen al azar, sin poner atención, entonces no, es que no vamos a superar. Lo mismo está pasando con el vocabulary. Hasta ahora no me lee bien. Y es porque no participa en clases, y no trabaja y no practica. Ese es el problema. Apágueme el micrófono, please. Y tenga la bondad de estar más atenta porque voy a empezar a llamarle más seguido. Next one. La próxima le pedí al estudiante. ¿A quién se lo pedí? A mi profe. Ok, Katrin. Dice, the bike was fixed up. By the man last night. Very good. Good job. The bike was fixed by the man last night. Very good job. Muy bien. The bike, la bicicleta, was. ¿Por qué escogió Catherine was en pasado? Porque dice la noche anterior. Entonces es pasado. Was fixed by the man last night. This is correct. Thank you, Katrin. ¿A quién le pedí la siguiente? Miguel. Number five, please. Yeah. The famous reader water the book a long time and on. Repeat. The books. A ver, vamos por partes, Miguel, que es otra personita que no me sabe atender. The books. Este es el object. En este caso es plural. The books. En la parte de arriba yo había escrito qué va después del object. Miguel. ¿Qué va después del object, Miguel? ¿Cómo se dice? ¿Copiaste lo que puse arriba? Sí, teacher. ¿Y por qué no lee? ¿Qué va después del object? ¿Qué va después del object? ¿Copiaste o no copiaste la estructura que yo puse arriba? Sí. ¿Por qué no lee entonces? Dígame qué va después del object. Lea lo que puse arriba. En la línea del ejemplo 1. En el primer ejemplo yo puse las partes que tiene el passive voice. ¿Copió o no copió? Sí, sí, copié. ¿Y por qué no lee ahorita que le estoy pidiendo que me diga cuál es la parte que va después del object? Was. No puse was. Yo no puse eso.
el bike. Be, the verb be, que ya se debe saber más que de memoria que se dice be, puesto que se enseña en segundo de básica. The verb be. Me molesta a mí ver estudiantes que están en las nubes. En las nubes. Y este también es el por qué no hacen deberes. No hacen deberes, no practican. Ese es el resultado. The verb be, Miguel. Si dice the books y pido el verb to be. Y es pasado. Para the books, ¿qué utilizo? Was o were. Cuando digo the books, ¿qué estoy diciendo, Miguel? Libro. Libro. The books. ¿Qué estoy diciendo, libro, Miguel? No digo libros, digo los libros. Aquí no dice books, dice los libros. Si yo digo the books, que es plural, es was o were. Was. Imagínese eso. Imagínese eso, Miguel. Y así no se presentó el día martes a refuerzo académico. Y así no se presentó el día martes que se le llamó a refuerzo académico. Terrible. Terrible. No hace deberes, no atiende. Estamos perdidos ahí con usted. Si estamos diciendo the books, estamos hablando en plural. The books were. Where, Miguel? The books were. Después de poner el verb to be, ¿qué sigue, Miguel? El be. Pero si ya está el verb be aquí. Where. ¿Qué sigue después de where? Después del word sigue el estamos a la adivinanza. No estás atento, no estás absolutamente atento en nada. No estás atento. Vamos muy mal. ¿Qué sigue, students, después del where? Ayúdeme, David. Después de where viene el verbo, pero en pasado. Sería wrote. The books were wrote, no en pasado, en past participle. Ah, en past participle. Written. Written. The books were written. Written by the famous writer a long time. Thank you. The books were written. Después del verb to be in past, sigue el pasado participio de la acción, que en este caso es escribir, written. Y después, ¿quién realiza la acción? By the famous writer. Y después el time expression, a long time ago. Hace mucho tiempo, dice ahí. A long time ago. A long time ago. The books were written by a famous writer a long time ago. Number six, an apple. ¿A quién le pedí yo la número seis? Sofía. Sofía. ¿Cómo le fue? Dígame. An apple was eaten by the girl every day. Correct. Thank you. An apple was eaten by the girl every day. Una manzana fue comida por la niña. Es comida. En este caso hay un error aquí. Dice every day. Every day means todos los días. Es decir que es una acción que se realiza
siempre, right? Por lo tanto, no utilizamos pasado, porque no es que ha pasado ya, sino que se realiza siempre. An apple is eaten, ¿ok? So you have to be attempt to the time expression, right? An apple is eaten by the girl every day. Every day va separado, teacher. Ay, perdón. Teacher. Yes, I know, yes, I know. También está en last night. Last dice, es last. Aquí es last. Vamos a corregir. Detecto, nene. Last. Pero se, ay, qué iras. A ver, vamos a poner bien. Profe, yo sí le dije last. Sí, sí, no le escuché. The bike was fixed. Was fixed by the man last night. The bike was fixed by the man last night. Y acá abajo era an apple. An apple is, porque es presente. Is eaten by the girl. Every day. Listo. Así quedaba, chicos. So, please correct. Todo el mundo va a corregir. No vamos a poner vistos aquí porque si no, ¿qué pasará? Verá que estoy haciendo la última revisión de estos tiempos verbales. Deme, por favor, 2 minutos. Give me 2 minutes, right? A minute. Let's continue with the letter D. Pay attention. Yo le voy a dictar, usted va a copiar. ¿Qué va a hacer? Vamos a terminar las oraciones. No son oraciones, son preguntas. These are questions. ¿Sí? Son preguntas y todas están en pasado. No past participle, simple past. Right? Okay, so let's go. The number one is, who ate the hot dog? Who ate the hot dog? Who ate the hot dog? Number two, who broke the chair? Who broke the chair? Number three, who grew the flowers? Who grew the flowers? Number four, who bought all the food? Who bought all the food? Number five. ¿A qué hora se acaba esta hora, guaguas? A las 9. A las 9.